¿Estrella o cometa? Es una gran diferencia entre estas dos. La estrella permanece ahí, así haya una noche de nublosa, de lluvia, siempre van a estar las estrellas en el cielo, siempre van a estar brillando. Pero el cometa solamente pasa en ciertas fechas. Bueno, pues el Señor nos dice a través de su palabra en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, así que tenemos la luz, así que nosotros somos estrellas, iluminamos. Por eso es tan importante que llevemos la luz de Cristo a más y más vidas y más corazones, que permanezcamos cada día más y más en su presencia para poder llevar esa palabra de bendición a tantas personas que están en tinieblas, que están en derrota, en preocupaciones, en angustias, y que una palabra con la unción del Espíritu Santo va a transformar esas vidas y van a convertirse también en personas que van a tener esa luz de Cristo en sus vidas. Los cometas solamente pasan una vez cada no sé cuántos años, una fecha especial, pero las estrellas siempre, siempre están en el cielo brillando. Así que te animamos en el día de hoy para que seas una estrella en las manos de Dios. No una estrella fugaz como aquella fama que va y viene, no. Una estrella en las manos de Dios que siempre brillas con la luz de Cristo para iluminar a todos a tu alrededor. Bendiciones.